Me gustaría, Alejandro, meternos en, agarrando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sobre esto de la unidad, ¿verdad? Y las perspectivas, bueno, unidad con quién, con quiénes. Una gran factura, corregime, ¿sí?, que le pasan a tu espacio es el tema de la posición en lo del campo, ¿verdad? En la crisis con el campo. ¿Qué lectura hacen ahora que ya ha pasado mucho tiempo? ¿Hay una autocrítica, hay una mirada evaluativa de eso? ¿Fue una buena decisión? ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que, sobre todo desde el gobierno nacional, permanentemente han tenido una política de mostrar que el que no está con ellos está con la derecha, está con la oligarquía. En el caso del conflicto estaba con la sociedad rural, cuando en realidad hubo varias posturas, no hubo solamente una o dos miradas sobre ese conflicto. Nosotros levantamos una posición que era la de retenciones diferenciadas. Nosotros estamos a favor de las retenciones. Lo que no vemos correcto es que ningún impuesto se aplique por igual a un pequeño chacarero y a un pool de siembra, como tampoco estamos a favor del IVA o de otros impuestos que son regresivos porque se le aplican por igual a todo el mundo. Nosotros creemos que tiene que pagar más el que más tiene. Y en el conflicto del campo, nosotros vimos la 125 como muy regresiva y como muy favorable a seguir profundizando la concentración, porque un impuesto por igual lo pueden soportar los pools de siembra que estaban asociados con el gobierno nacional, porque Gorobó Patel, por ejemplo, forma parte del equipo de amigos y es uno de los grandes hacedores de tierra del país. Pero bueno, no tener acceso a los grandes medios hace que muchas veces uno quede reducido a esta lógica binaria del gobierno: si no estás con ellos, estás con la oligarquía. Si te opones a la 125, aunque propongas una propuesta que es mucho mejor que la 125, porque era impuestos más grandes a los más grandes y en una escala, ¿no es cierto?, para que no fomentar la concentración, te catalogaban contra, ¿no es cierto?, que estabas con la sociedad rural. Así que bueno, pero nosotros, si tuviéramos que hacernos una autocrítica, es no haber podido explicar, ¿no es cierto?, con más fuerza cuál era realmente nuestra posición, que no era estar ni con la sociedad rural ni con los pools de siembra, sino proteger al pequeño chacarero que ha ido perdiendo terreno en nuestro país. La concentración de tierras ha pegado un salto enorme, como ha pegado un salto a la concentración económica en todos los rubros. Y nosotros creemos que eso es muy malo, porque en la medida que se va haciendo cada vez más monopólica la tenencia, es lo que produce perjuicios enormes para el conjunto de la población. Pero fue esa, nuestra posición fue esa. Entonces, la autocrítica es esa: no haber sabido llevar y transmitir bien nuestra postura, no amplia franja, sabiendo que es difícil siempre para la izquierda cuando hay una pelea política entre dos grupos poderosos que tienen el monopolio de los medios, de los grandes medios de comunicación. Es difícil tratar de transmitir a fondo. ¿Pero crees que fue complicada la foto en la que se ve a Vilma al lado de esta gente? Sí, nosotros teníamos una relación muy, muy estrecha con la gente de los pequeños productores, ¿no? Federación Agraria ha sido siempre un sector que ha agrupado al pequeño chacarero y nosotros teníamos una relación con ellos, no con la sociedad rural. Ahí hubo un intento permanentemente de tratar de, ¿no es cierto? Claro, lo que habría que preguntarse es por qué gente que durante mucho tiempo peleó contra la concentración de la tierra terminó
con la sociedad rural, como es la famosa mesa de enlace, ¿no? ¿Por qué la arrastraron ahí? Nosotros interveníamos para tratar de que la Federación Agraria y los pequeños chacareros se sumaran a una propuesta más popular, no dejarle las manos libres para que frente a ese ataque terminara en las manos de la sociedad rural. Porque nosotros creemos que la izquierda no puede ser testimonial en ningún rubro, que tiene que disputar, no puede pararse desde afuera y ver conflictos, ¿no es cierto?, y analizarlos sin intervenir. Ahí había un conflicto concreto de intereses, y nosotros creemos que la clase obrera tiene que ligarse al pequeño productor del campo, lo tiene que ganar para una política progresiva, no se lo tiene que regalar a la derecha ni regalárselo a la sociedad rural, ¿no es cierto? Y hacer lo mismo que hacen desde la fuente, pues bueno, son todos lo mismo, son todos oligarcas, son todos. A ver, no hay 1 millón de oligarcas en el país, hubo 1 millón de gente movilizada contra la medida, porque había mucha gente que consideraba que si se aplicaba esa medida tal cual como estaba, había sectores que tenían que vender los campos. Nosotros creemos que tenemos que intervenir con el pequeño chacarero para ligarlo junto con los trabajadores a una perspectiva emancipadora del país, para pelear contra la concentración, para pelear por una salida realmente democrática. Como creemos que todo, como creemos que también la clase obrera tiene que tener una política para la clase media, no tiene que regalarle la clase media a los sectores concentrados del poder. No se puede construir una propuesta mayoritaria si no hay una política para otros sectores que son perjudicados por el modelo dominante. O sea, los trabajadores solo en ningún lugar vamos a poder ser la fuerza hegemónica si no tenemos política para otros sectores sociales. Y la clase media urbana está emparejada con el pequeño chacarero en el campo. Entonces nosotros tenemos que tener una política al pequeño chacarero, a los sectores medios de la ciudad, para sumarlos para un proyecto emancipador. ¿Eso crees que es la principal base que tu espacio tiene en disputa con el FIT, por ejemplo? Nosotros creemos que el FIT no tiene una política para los sectores medios y para otros sectores oprimidos de la sociedad. Nosotros coincidimos con el FIT en que la clase obrera es el motor fundamental de toda sociedad, pero a partir de ahí creemos de que no se puede tener una política sectaria hacia otros sectores. Nosotros creemos que la clase obrera tiene que acaudillar un proceso de cambio, pero tener política para otros lugares. Si no, no hay posibilidad de un cambio. Si nosotros no logramos ganar un sector de la clase media para una propuesta, para una salida anticapitalista, ecosocialista, va a ser muy difícil provocar los cambios. Por eso hay que tener política. No se la puede regalar a la clase media proyectos como el de Macri, como el de Scioli, como el de Massa. Hay que disputar, y hay que disputar con propuestas concretas. Por ejemplo, si vamos a discutir el campo, vamos a discutir que son todos oligarcas, vamos a tener una política para separar a los oligarcas del pequeño productor. Con relación a la política impositiva, vamos a tener una propuesta impositiva que le pegue a todos por igual y haga desaparecer desde el pequeño comercio hasta la gran industria, o vamos a tener una política de impuestos progresivos. Nosotros creemos que hay que tener una política en ese sentido, en todos los rubros, y también políticamente. Por eso también creemos que hay que captar sectores hacia una propuesta de cambio, sectores como por ejemplo los de la CTA. Nosotros creemos que tenemos que tener una política, un de Genaro, que tiene, en un sentido, tiene más posiciones, ¿no es cierto?, intermedias entre la izquierda y la centroizquierda. Pero a ver, ¿pero qué se lo vamos a regalar a esos sectores para que hagan fuerza para algún proyecto tradicional, o vamos a tener una política para incorporarlo y para que juntos peleemos por un cambio? Yo creo que, bueno, esos son los desafíos que tenemos, y nosotros creemos en una propuesta amplia porque queremos gobernar, porque el gran problema, la gran diferencia es entre una izquierda testimonial o una izquierda que quiere gobernar. Nosotros queremos gobernar porque no podemos provocar los cambios que necesitamos sin gobernar, y para eso hay que crear una alianza de sectores que somos golpeados por la crisis en distinto grado, pero que todos necesitamos un cambio. Y bueno, y nuestra propuesta tiene que incluir, porque estamos en un momento donde hay una oportunidad enorme, hay una crisis sistémica, no podemos quedar como observadores de la crisis. ¿Crees que ya las puertas con la unidad de otras fuerzas de izquierda está cerrada? ¿Hay un contacto? No, yo creo que la propuesta nuestra más temprano que tarde se va a imponer, porque creemos que es un reclamo de la sociedad. Cuando la sociedad reclama, acá la izquierda va a tener que decidir si quiere seguir siendo testimonial, si quiere seguir teniendo una mirada marginal de la realidad, si se sigue conformando con tener un diputado más, un diputado menos, o quiere conformar una fuerza para gobernar. Esa es la gran decisión que tenemos que tomar en el siglo XXI. Nosotros tenemos muchas relaciones internacionales, porque la crisis es sistémica que está abarcando a todo el mundo. Nosotros tenemos amigos, por ejemplo, en España, que en 9 meses están ya primeros en las encuestas, que son la gente de Podemos.
Tenemos amigos en Grecia que del 1% que sacaban hace 5 o 6 años acaban de ganar a Atenas y están ya figuran primero en las encuestas para la presidencia, que es Syriza. Syriza. O sea, nosotros creemos de que la izquierda está para gobernar. Somos los únicos que no hemos gobernado. Somos los únicos que tenemos propuestas de salida a la crisis. Somos los únicos que defendemos que se puede vivir sin necesidad de agredir a la naturaleza. Somos los únicos que creemos que hay que vivir con lo nuestro, pensar en la deuda interna y no en la deuda externa. O sea, somos los únicos que tenemos propuestas de ese tipo. Ahora, pero necesitamos creer nosotros que podemos gobernar y romper con todos los vicios, ¿no es cierto?, del testimonio, que fue importante en un momento, pero que ahora se transforma en algo regresivo si no cambiamos. Entonces, nosotros creemos en eso y por eso es que hemos trabajado un programa y también hemos trabajado un marco de alianzas muy amplio. Y se va a terminar imponiendo. Mira, cuando empezamos a plantear este tema de las PASO para que allí todas las fórmulas decidiéramos, estábamos solos. Y ahora hay otros sectores que lo empiezan a plantear. Por ejemplo, gente de Patria Grande, que es una agrupación incluso que ha surgido a partir de movimientos sociales en la universidad, ya también lo empiezan a plantear. Y creemos que más temprano que tarde también va a empezar a planteárselo el resto de la izquierda. No se puede, o sea... Ya es un corset esto, el sectarismo nos está impidiendo pegar un salto grande. Entonces creemos que nosotros vamos a trabajar. Si no lo logramos en esta elección, aprovecharemos las elecciones para plantear la necesidad de una renovación de la izquierda, para ir ganando para un cambio cultural. La derecha sigue recambiándose y... No, ya sé, nosotros aspiramos a lograrlo, ¿me entendés a esto? Aspiramos a que la izquierda madure. No va a ser responsabilidad de ustedes eso. En el aspecto de que no es una carga para... digamos, no, pero sí también está, tenemos pero... que hacernos cargo. Sí. Yo te digo, la izquierda nosotros... ¿Hacemos un corte? ¿Querés? Dale. Y lo vemos en el otro bloque. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. De Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile, otra vez, King Koya, ahí va. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio.